Llevo 9 años pintando. Lo que más hago es obra de caballete, óleo sobre tela. He obtenido el premio de la Bienal Ángel Sárraga el año 2019 y este año 2020 obtuve el premio del Encuentro Nacional de Arte Joven. Mi nombre es Blast, mi nombre de graffiti. Soy originario de Monterrey, hago pintura, sobre todo pintura en calle. Me dedico al arte, soy licenciado en diseño gráfico y estudié 6 semestres en la licenciatura de artes visuales en Durango. Estoy haciendo una serie que se llama Casa Habitación, ya tengo más de un año trabajándolo. Yo estudié diseño gráfico y de alguna forma, como parte de mi práctica, era llevar un concepto, una idea, proyectarla con lo mínimo posible, ¿no? Con un solo color, con formas muy sólidas para eso, ¿no? Y lograrlo de primeras, ¿no? Entonces quizá entre eso, el hacer cosas en calle de forma ilegal, ¿no? Pues me ha llevado como a ser más práctico y más rápido en eso. Y la cuestión de utilizar pocos colores o formas muy plastas, muy sólidas, pues me ha ayudado, ¿no? Como que siento que con eso puedo lograrlo. Yo empecé haciendo graffiti pues desde la secundaria, yo creo, ¿no? Pero era más como pues, ilegal y rollos así, ¿no? Ir y rayar con el crew y toda la banda. Pero ya luego empecé a ver, por ahí de la prepa, empecé a ver ya revistas de graffiti donde venían murales ya con retratos y cosas así. Y eso me llamó un chingo la atención, ¿no? Me llamó mucho la atención y de ahí nace mi inquietud por querer dibujar, por querer llevar, o sea, yo decía, yo quiero hacer retratos también en la calle, pero yo nunca había hecho un retrato, así que empecé a dibujar por ahí de finales de la prepa. Llevo como aproximadamente 3 años trabajando en la serie esta de las coronas mortuorias. Pues la idea es como hacer una especie de crítica y también homenaje a esta nueva muerte en México, ¿no? A la muerte en el contexto actual mexicano, que muchas veces existe la muerte, pero pues tal vez no el muerto, ¿no? Y es como la ausencia y se refleja mucho en las piezas que hago, ¿no? De obra de caballete. Porque pues, sí carecen de personajes, ¿no? Es la corona descontextualizada en una casa, como si estuviera esperando a ser utilizada o a cumplir su función por la cual fue mandada a hacer, ¿no? Noche de luna llena, niebla espesa, salir de madrugada, ver qué es lo que nos espera. Tantas paredes grises, tú serás el indicado de darle color al barrio. No importa si los azules quieren sabotear tus actos. Pacto de 3 pagos pa' dejarlos en el fango. Publicidad política destaca en la avenida. Saca los aerosoles y demos la bienvenida. Vamos a bandalear que las facas están servidas. Nuestro rap en las bocinas, que se jodan las vecinas. El hip hop es nuestra vida. Somos una comunidad que expresa libertad y la humildad entre escritores representa la igualdad. Creo que ya estoy dejando de ver como dejé de ver el mundo como lo veía antes
y ahora lo veo así desde mi perspectiva. Intento como llevar lo que tengo adentro, o sea, lo que vivo diariamente, lo que pienso, mis ideas, lo intento llevar a pues a mis obras. O sea, casi siempre represento cosas que no se pueden ver en el en la vida real, ¿no? Sorry, amigo. Ah, me mamé, ¿no? La neta, güey. Ve girando también tu pulgar el otro, güey, porque después se va enroscando y se va a cambiar. ¿Qué? Imaginar o romper la barrera que hay entre lo que no alcanzamos a ver tal cual y lo que está dentro de nosotros, ¿no? Que también no se puede como medir o ver ni con microscopio, ¿no? Más bien como romper esa barrera y tratar de conectar ambos planos, ¿no? Como en un flujo que al final de cuentas se materializa. Mi trabajo ahora podría decir que es abstracto, pero las referencias a naturaleza y demás, pues ahí están muy claras. A la hora de trabajar o de idear algo, generalmente nace de un lugar que todavía no puedo como entender, ¿no? Sale de una forma muy, muy natural, que al final de cuentas ha ido tomando ciertos matices diferentes, ¿no? A veces es casi una terapia, a veces son preguntas y trato de abordar ciertas temáticas que se van atravesando. Una en específico que me intriga mucho, pues es esta cuestión del tiempo, del paso del tiempo, de cómo afecta a todos, a nuestra propia experiencia lineal o expansiva o tal, y trato de capturar eso, o sea, esas imágenes que brotan en un pequeño fragmento de plano, ¿no?, bidimensional, con la intención de hacer visible algo que quizá a primera no está, ¿no?, sino que es algo que quizá se puede sentir y proyectar de esa forma, ¿no? Es como que la manera en la que sale de mí. Trabajo de la calle, pues como es bien sabido, pues es para todos, ¿no? O sea, no hay alguien que no lo pueda ver o que no lo pueda disfrutar o inclusive tocar, ¿no? Es como tocas el muro, las texturas que quedaron ahí de la pintura, o sea, hay como bastantes cosas interesantes que se desarrollan a partir de las piezas o las intervenciones en la calle. Sí, pues es que el graffiti es más apegado a la protesta, ¿no? Y a otros temas como que nacen en la calle, donde realmente en la calle no suele haber tanta conexión con el arte, no se suele ver, o sea, la gente que es así como más, no sé, como que anda más en la calle y así, no suele pisar una galería, por ejemplo, ¿no?
Pues yo creo que falta de espacios y prejuicios, creo yo. Porque sí, el que esté como piezas encerradas en un lugar exclusivo, creo que corta mucho. Aparte, pues siempre hay detrás como alguien que... O sea, hay museografía, o sea, hay cosas que llevan estudios. Y siento que la gente externa no siente esa conexión, ¿no? Creo que ahí es donde entra pues, la parte del arte urbano, ¿no? Donde ya se hacen pues, cosas como más mural, ¿no? Que representa a la gente la gente que no está conectada con el arte, ¿no? Creo que ha habido ciertas vueltas en mi trabajo, digamos, empezando por el graffiti, ¿no? Es que al final de cuentas lo que estuve practicando en aquel entonces era hacer una abstracción tipográfica, ¿no? Más bien era escribir mi nombre o el nombre que elegí para hacer graffiti. Yo comúnmente hago como pinturas y óleo. Ahorita estoy haciendo acrílico, pero para estas intervenciones que vamos a hacer por este barrio y por el centro de la ciudad, son esténciles, que es algo que hago muy ocasionalmente, pero creo que se adaptó bastante bien y en un tiempo que es reducido para la cantidad de las piezas, y ya pues tuve que echarle como coco y estar como viendo las posibilidades que tenía para poder realizar esas piezas en el tiempo que teníamos. Y pues sí, fue una unión bien padre con el tema que tengo de mis pinturas, como mi obra formal, y con esta otra técnica que sé que es el stencil, es como una especie de semitono con degradados. Y pues lo pude como fusionar, algo que nunca había hecho, o sea, como que eran proyectos totalmente diferentes, pero pues ya al final los uní. Están enfocadas a lo que he estado viviendo, ¿no? Desde que llegué. O sea, llegué y no tenía muy claro qué quería hacer. O sea, sí tenía claro sobre mis obras, sobre lo que estoy trabajando personalmente. Y llegué aquí y pues lo primero que hice es ir al museo y pues me dieron ganas de dibujar. O sea, fue así como un clic de que me levanté al otro día y dije, tengo ganas de dibujar esto. Y ahorita estoy practicando eso porque siento que cada día somos una persona distinta. Entonces, probablemente lo que yo quería hacer ayer, hoy no está tan vigente, ¿no? Thank you.
llegué y estaba ese tema del feminicidio de Alondra. Y también me dieron ganas de tocar ese tema, ¿no? Hay dos piezas. Y una, por ejemplo, es la ropa de un detective como ausente, ¿no? Que a eso va, de que no. Pues no sé, tal vez quienes deberían estar haciendo su trabajo no lo están haciendo, ¿no? Y pues sí, son. Y también hice unos pequeños stickers, pegatinas, que también tienen que ver con lo que he estado aquí viviendo. Vivir una residencia es de las experiencias más enriquecedoras, ¿no? Porque no solamente lees acerca de él, sino que estás viviendo, ¿no?, realmente la comunidad y compartiendo de primera mano lo que pasa en otro lugar, cerca o lejos de casa, ¿no? Cualquier viaje, para lo que lo hagas, yo he visto que creces, o sea, creces mucho, porque es, pues, sal de cuenta otro mundo casi. Otras vivencias, otras costumbres, hasta la comida es distinta y eso hace que tú amplíes tu panorama bastante y dejes de pensar, por ejemplo, en, pues, tanto en un lugar en lo que estás, en lo que estás enfocado, ¿no? Eso es lo que yo me enfrenté ahora que vine, porque ahora digo, fui al Museo del Desierto y dije, tengo que dibujar dinosaurios, cuando a mí en mi vida, ¿no?, dije, X, ¿no? Pero ahorita lo veo casi como ejemplo y creo que, pues, también la parte de convivir con los artistas y así, pues, que conoces mucho, ¿no?, y vas viendo procesos creativos, por ejemplo, temas, técnicas también, y creo que eso también ayuda mucho al crecimiento del artista. Fundamentales las residencias ahora en este ir y venir del arte, porque conoces a los artistas, bueno, conoces la ciudad, ¿no? Conoces esta ciudad o la ciudad que sea, pero pues es algo nuevo y ir a trabajar, empaparte un poquito de la cultura que hay ahí, de las temáticas, de los problemas también, es como. Yo creo que es bien importante, pues, para no, o sea, para aprender y para no estancarte. Lo que traigo. Ya que me comentaron como que un poco de la historia de aquí del barrio y de que, pues, se había dicho que aquí había iniciado la ciudad y entonces, y por el nombre del Ojo de Agua, inicié esta pieza, ¿no? Que es como, son muchos círculos que van como degradándose, pero en un momento hacen que veas. Puede ser una pupila, ¿no? Pues así lo vi yo. Y una pupila y a su vez quise agregar el color azul, ¿no? Porque siempre está como relacionado con el agua. Entonces era así como ojo de agua, ¿no? Pero le puse unas manos como creando por lo mismo de que se supone que aquí como que aquí nace. Ya luego me comentaron que por aquí corría el arroyo, entonces la ciudad se construyó abajo. Para que la abasteciera, ¿no? Hola,
trabajo del muro acá en el Mirador, en Santa Anita, va un poco por la cuestión del cambio, no todo obviamente de manera abstracta, la intención de proyectar cierto entorno o varias escenas que al final son la misma escena en el muro, es como un recorrido, ¿no? De alguna forma el muro que o los dos muros que se trabajaron me permitían justo hacer esto, ¿no? Como tener una cuestión más terrestre, más abajo y en la parte de arriba como un panorama más abierto, justo como lo que sucede ahí desde esa perspectiva que se tiene en la ciudad, ¿no? Toda la cuestión montaña y lo que rodea la ciudad contra el cielo, ¿no? El espacio exterior. Es un pequeño recorrido como de un momento del día hacia otro, ¿no? Y hay un par de escenas o situaciones ahí, sobre todo en la parte central, que es esto, ¿no? Es como que de pronto puede ser un pensamiento, un algo interior o materia, se destruye y después se va reconstruyendo hacia otro lado, se torna más sólido y replantea otra escena como la misma que de un lado tenemos, pero bajo otra perspectiva diferente, ¿no? Y digamos que se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Se presta quizá para interpretaciones y eso es interesante. A veces también como rebotando con gente, incluso acá en el barrio, me llegaron un par así como de lecturas de algunas personas y pues es interesante, ¿no? Porque también a veces hay algo que yo no veo y que alguien más lo trae. De todos los años que tiene esta barda, o sea, es el mismo argumento y está como extraño, ¿no? O sea, como que no cambian las formas, o sea, yo creo que ya estamos cansados de ver así estos anuncios grandes de fulanito, sutanito o de banda, no sé qué, y yo creo que, o sea, tienen su función, claro, pero yo creo que hay ya maneras más inteligentes de poder abordar estas cuestiones, ¿no? De hecho, dejo ahí como lo descarapelado en algunas partes para que pues, se vea todo esto que estaba atrás, ¿no? O sea, a mí se me hace interesante que se alcance a ver y que la gente diga, no manches, pues ahí se ve todo lo descarapelado de atrás. Porque sí, fueron muchas capas las que quitamos. Pero pues, también está, pues es para todos, ¿no? La pieza. Si llega un güey y le pone lentes, pues se me haría así como cagado, ¿no? O sea, como si llega un güey y le pone lentes, estaría así como chistoso. Y si pues ponen un tajo, unas bombas en estos espacios que dejé ahí como medio libres, a mí se me hace que cumple una función bien chida el mural, porque pues se vuelve, o sea, es un mural vivo, ¿no? Pero yo creo que es parte de lo mismo de dejar lo que estaba atrás de las propagandas políticas, poner el muro nuevo, bueno, la pintura nueva y luego que esté pues, intervenido, o sea, por alguien más. El barrio en el que estamos trabajando los murales, pues también, o sea, hay como, yo creo que pues es algo súper chido de poder convivir con la gente, hasta con el señor que saca el agua de ahí del ojo de agua, o sea, como que hay ese interés por el arte y de esta gente que tal vez no es la que va a museos, ¿no? O sea, pero tiene ese interés de consumir, por así, por decirlo de alguna manera, arte y de o más bien tienen ese interés por verlo, ¿no? Por apreciarlo, y a mí se me hace chingón porque sí son bastante las personas que llegan y ¡oh, está quedando muy padre! Pero quiero que me pintes a mi papá ahí en mi cochera y no sé qué, ¿no? Está chido. Me gustó mucho la experiencia. Es mi primera residencia, en realidad, y es como
algo muy nuevo para mí y me está ayudando demasiado. Me gustó bastante, aprendí mucho, batallé, o sea, porque el dibujo en formato muy grande no estoy tan acostumbrado, pero pues sí, fue como un retillo ahí de, me llevé todo un día ahí tratando de solucionar estos rasgos anatómicos que de repente el personaje tenía la nariz así por acá en el cachete, ¿no? Hay algo que cambia porque de alguna forma todo el conocimiento y toda la experiencia que tiene esa otra comunidad, pues te la llevas, ¿no? Trazando líneas, otro amanecer. Pintura en mano, yo soy otro ser. Galera urbana que va a enloquecer. Muchos conceptos van a conocer. En cada esquina ya se pueden ver. En los colores se van a perder. Y cada rasgo nuevo florecer. Pintan las calles, otros murales. Figuras normales, irregulares. Preguntas, respuestas por todos los mares. Su ideología ya se ve en la calle. Trazos, cortes de más detalles. En Santa Anita y por todo el valle. La cultura es la clave. La identidad lo vale. La identidad lo vale. Esto es Rasgo Ciudad, Saltillo, Coahuila, yeah, 2020. Nada más. Gracias. ¡Ay, Dios! Está difícil. ¡Qué peligro eso! ¡Corche!